Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Skyrim. Continuamos la aventura. Estamos aquí en la Forja del Cielo, en Carrera Blanca, observando el vasto mundo de Skyrim. Vamos a seleccionar alguna misión, vamos a recorrer. Bueno, lo que nos queda, buscar Estrella Negra. Nos peleamos ayer con Símbolo de la Azura. Había Melvin dentro y nos pegaba. Así que no vamos a hacer eso. Os robo recuperar los números. Vamos a buscar una misión que pueda estar guapa. Si no, vamos a misiones secundarias, estas que teníamos pendientes también. Encuentra la fuente del poder del reducto del Valle Perdido. Y vamos a ver qué tal. Vamos, por ejemplo, a esa, Valle Perdido. A ver si hay algo en el mapa. Empezamos por ahí, esta tarde. Vale. Ahí me marca el oeste. Aquí. Vale, pues un buen sitio. Sería la cuenca de la melancolía. Y de ahí nos acercamos al lugar. Hay otra montaña a la derecha. Así que también vamos a ir viendo pues localizaciones que tenemos pendientes. Y así encontramos también pues algún nido de dragón. De los importantes, no de los dragones estos random que van por ahí. Sí que no he visto el equipo. Llevo bastante peso. Lo tenía que haber vigilado. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos da este ratito de stream. ¿De dónde sales tú? Forajido. No es que os serán todavía la vampira. A todo esto. Y ya nos hemos curado del vampirismo en el anterior capítulo. Por fin. Así que hay una buena noticia. No soy. ¿Esto porque está plantado aquí? Cuidado. Bueno, pues vamos a intentar seguir un poco la ruta. Ya lo que nos topemos, ¿vale? Vamos a ver a los gigantes. El túmulo este, ¿no? No. Bartuame. Nuevo descubrimiento. ¿Entramos o qué? Vamos a ver qué hay aquí. Siempre me decían que... Marchas de visitante. El mal se agita en este lugar. Temo por la seguridad de toda la tierra si se libera. Estamos ante la tumba de Hebnoran, que lleva muerto muchas generaciones. No obstante, tengo miedo de que su regreso esté cerca. He estado reteniéndolo aquí. Sin embargo, mientras que él recupera la fuerza, yo me desvanezco. Ahora apenas puedo contener su poder, y mucho menos derrotarlo si despierta. Pero con la ayuda de un Adalid vivo, podría tener éxito. ¿Lo harías? Tres recipientes en la tumba de abajo poseen el poder de derrotar a Hebnorak. Antes que nada, necesitamos conseguirlos. Tráemelos, pero ten cuidado, mortal. Los custodian los secuaces de Hebnorak. No se detendrán ante nada para lograr el regreso de su amo. Ya nos han metido una misión. Recoger los recipientes.
Dejamos de momento esta. Un espíritu llamado Baldur, ¿no? Baldur, me ha pedido que recoja 3 recipientes de Baldwin para redotar al sacerdote dragón. Bueno. Siéntate en tus huesos. Vale, vamos a hacer esta misión. Ya que muramos y luego nos saquen otra vez en carrera blanca. Vamos allá. Mira que nos vamos a perder aquí. ¡Oh, trampa! Me la he comido. No sé qué le he dado, pero me la he comido la trampa, pero bien. Bien, sí, me la he dado. Soy un poco torpón, ¿no? Tocando todo. Tranca del otro lado, esa es la que luego nos lleva a la salida. Será, no sé si me sigue. Hay un espíritu ahí. Cuidado con este, ¿eh? ¿Dónde me he metido? ¡Holo! ¡Hola, madre mía! ¡Qué torpe, tío! ¡Qué cosa más torpe! Este pobre lo han dejado ahí. ¿Qué dices? Ahora salta alguno porque... ¿Y si no puedo salir por la puerta, qué? ¿Quién me ayuda? ¿Si no puedo abrir esa puerta? Tengo 4 ganzúas. Si no, tengo que hacer viaje rápido. Y a lo mejor no puedo ser enemigos. Espérate, tío, es que esto es un poco... Voy a ser el único jugador que se ha caído la trampa esa. Porque si al menos los enemigos se cayeran contigo. Este no es un tío normal, tampoco. Tenía su tronito y todo, ¿eh? Arco nórdico pesa 18. Una flecha, sí. No. Vale, esa invocación la ha hecho la Serana. Tía, ¿me dejas ir donde quiero yo? ¿A por qué he salido? Mucho aceite aquí. Qué bañitos están.
La trampa. Vale, aquí tiene que haber un tirador. Hostia. Jefe. Esto solo, pero será más fácil. Mucho más fácil. Oro. Espada, no tengo yo. Vale, tengo uno de tres. ¿Va para dónde? Aquí no hay otro camino, ¿no? Ah, amigo. ¿El otro Nacho de quién es? No es nuestro el otro Nacho. No la han visto a ella invocar a otro Nacho. Este no es nuestro. Le invoca a uno de estos. ¿Quedan los peores sitios? ¿Me han tumbado ahí? Sí, 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 lo habían tumbado. Lo habían dejado frita. Vale, aquí ninguna vasija. Porque no me marca, solo la puerta es donde he llegado aquí. Catacumbas. Para mí. Por la araña. Tía. Te levantas. Trampa. Te levantas. Hostia. Venga, botis. Buen trabajo en equipo. Vale, hay otro camino. Mi cadena. Sí, aquí.
señor. Vale, nos falta uno. Tengo alguna trampa aquí, me parece. Pues están puestas en este pasillo. Si pasas por ahí te queman, tío, o algo así. Otro señor. Estoy contra los dos abiertamente, ¿eh? Tumbado ya. Ya bien breve. Los señales de la muerte estos. Señores. ¿Vamos a dar otro? Bien. Una trampa. Me la como por todo. ¿Quién invoca esto, tío? ¿Este pavo? Ese mismo, ¿eh? La serena puede cambiar un poco los diálogos también. Hay otro de esos, otro señor. ¿Sabes? Vale, el último recipiente está en esta sala. Voy a hacer una combinación. Sube mal, vas. Garra de hierro. ¡Hostia!
objetos. Pero igual sí que garra de hierro es la que he cogido ahora. Vale. ¿Cómo se examinaba? Ahí. El águila. Eso es medio que es, tío. El dragón, el águila y lo otro no sé qué es. El dragón. Voy a poner en primera persona mejor. El águila. Aquí. Ah, es un lobo. Vaya, lo hemos liado. Me he dado la que no quería. La trampa. Un grito, ¿no? Hay un zoom ahí. Quita, quita mucho el tío este. Antes de salir, porque hay otro. Vení, vení, vení. Tengo esta trampa, ¿eh? Madre mía. Ya está dándole la serena por la espalda. Se me ha bugueado. Gravísimo. Se me ha bugueado. Tremendo. Un momentito.
dónde sale. Tengo que repetir. Por eso grabo cada tanto. Por esa razón. Nos acordamos todavía de la dragón. Águila lobo. Pero vaya tela, ¿eh? No es la primera vez. Me da rabia que sea el final. Ya la voy a grabar cada 2x3. Tengo mala suerte, ¿no? Para haber matado a los tres. Déjalo que venga. Es más, conjuración. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios ha sido eso? Pues le van a la bestia ahora, ¿no? Hola, ¿cómo vienen ahora, no? Vienen a por mí. ¿Esto qué es? No dura nada la otra noche. Súper radical el pavo este, ¿no? Buah, estoy sin salida. Salir. Le da una hostia. No tenía otra. Que te quites. Se queman, ¿eh? Jodidos. Solo las poderes, las palabras de poder. Magia, gritos, bloquear. Bueno, tengo 8 almas de dragón todavía, pero ahí esperando encontrar más gritos. Vale, tería. Ahí está.
Sí, voy a darme un radar antes. A ver, una saldrá del otro, ¿no? Aquí tiene encerrado este hombre aquí. ¿Cómo que no puedo quitar el cerrojo de esta puerta? ¿Ah? No me jodas. Ahora faltaría que no pudiera. Vale. No, por aquí no era. No, 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 no. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde me han sacado? Siempre contra la dirección. Aquí está. Valdar. Has encontrado los recipientes. Tenía miedo de haberte enviado a la muerte. Cuando vivía, Hefnorak extrajo su propia sangre de su cuerpo. Su objetivo era recuperar su poder tras la muerte, convirtiéndose en un poderoso liche. Los recipientes contienen esa misma sangre. Vacíalos y eliminarás toda oportunidad de que recupere sus antiguos poderes. Muy bien. Vacía los recipientes en el soporte que hay cerca del trono y luego siéntate en él. Cuando lo hayas hecho, liberaré a Hefnorak. Despertará en un estado de debilidad, pero aún habrá que vérselas con el liche. Prepárate. Hay que matar a este. Ah, este me dará una máscara. Lo tiene fuerte, ¿eh? El tío va a ser fuerte. ¡Pero grita, hombre! ¡Me espalda! ¿Qué has hecho? Vale, ahí le está dando Serana. Capas. Vale, Orito, Zafiro, la máscara y el bastón.
fin puedo descansar. Toma la máscara de hierro de Hefnorak. Podría servirte y valdrá de recompensa por tu hazaña. Muy bien. Pues sería por aquí, ¿no? ¿En el cuerpo de este? Voy a sentarme en el trono si está ese. A ver. Mira, un poco incómodo, ¿no? Los esqueletos ahí. Con los huesos. Raro, curioso. Bueno, vamos a hacer la... Ahora sí. La misión en la que estábamos. Tenemos una misión esta de varios. Encuentra la fuente de poder del reducto del valle perdido. Nos hemos parado aquí a hacer esto. Y esto es lo que veníamos en teoría. Nuestro objetivo. Pero como este nos ha pedido ayuda, pues le hemos ayudado. Hemos sacado un zoom. Eso va bien. Aquí no voy a poder subir. Aquí me voy a matar. Venga. Vamos. Vamos. Muy bien. Otra cueva. Caverna de los divertidos. No vamos a entrar ahí, ¿no? Una torre aquí, seguramente hay forajidos. Gente buena, una torre no hay. ¡Bruja! ¡Una bruja! Me das animaciones estas ya, ¿eh? Y se quede pillado. Hostia. Me ha ido bien caerme y todo. Ah, es una gema. Pero esta bruja estaba sola, ¿no? ¿Por qué ha vibrado eso así? Vale, aquí se lo tenía que venir. Mira, se le ha dado la vuelta entera. Las brujas. Otro zoom. Esta bruja. Me ha despertado el tío ese. ¿Dónde estaba muerto? Ahora sí. Ese no se levanta ya. Espíritu, volverse etéreo. No se escucha, Serrano.
Hacha de cristal. Furia. Guay. Entonces esa misión está hecha. Vale. Mata aspirante. Consigue tres amatistas perfectas para Talon Jane. Habla con el líder de los compañeros. Estos son los de carrera blanca. El mapa donde me marca, supongo que sea de carrera blanca. Mejor que ayer, vamos, hemos completado misiones ya. ¿Esto que son unidad de brujas o qué? Un montón de enemigos, ¿eh? Un chiringuito guapo aquí, ¿no? Voy a seguir montaña para arriba. Esto me da ningún. Escala. Uf. Parece que no. No, ahí no puedo hacer nada. Cuidado que me mato. Él estaba muerto ya. Eso es todo. No puedes más. Basta ya. ¿Pero por qué tiembla todo esto? No entiendo. ¿Qué hacen esas rocas? ¿Qué pretenden? ¿Dónde estoy? ¿Ahí? ¿Está? ¿Mirando al norte? No. Investigamos. Vamos a ver qué hay ahí.
Qué guapo, ¿eh? Guapísimo el juego este. La cordillera. ¿Algún dragón tienes aquí? Fortaleza. ¿Enemigos? Normalmente sí. No te sumo. Me viene a sonar esto. Tiene nadie, ¿eh? Sí, capaz de la tormenta. ¿Qué tal los de aquí? Por los nueve, odio estas esferas. Paso la maldita vida esperando. Está a punto de caer. No hay ningún dragón por ahí a la vista. No será nada, por fin. ¿Es al norte? ¿Es la cima donde están los barbas grises? Se supone que sí. La garganta del mundo. Vale, pues vamos a Carrera Blanca y vamos a buscar a de los campeones. ¿Qué objetos llevamos para venderle a nuestro compañero Belezor? Escamas de dragón. Vale. A ver si está abierto. Dinos horarios. Un fino ser. Si ves algo que te guste, dímelo. Todo está a la venta. Todo. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Tiene 750. ¿Siempre ponen lo mismo al tope de cada día? Esmeralda. Me vas a dejar. Vuelve cuando quieras. Y vas a buscar a este de la... los campeones. Hay una grieta en Skyrim y no pueden arreglarlo. ¿Has probado a ver? ¡Orfe! Ya hemos hablado con ellos varias veces, pero no hice la misión. A ver, este aquí abajo... ¿No te he visto antes? ¿Nos conocemos? Lo siento si lo he olvidado. Pero aún oigo la llamada de la sangre. Tenemos una visita inesperada. ¿Ah, sí?
A ver, ven que te eche un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro, no estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilkas. Y la última vez que lo comprobé, teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes. Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros, y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Ya lo veremos. Este es Vilkas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilkas, sácalo al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. Si lo mato, luego no me lloran, ¿eh? El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que vamos a probar. Has venido Atácame a formar un par de veces de los para que veas si estás en forma. Bueno, me acaban de dejar entrar. No te entrar, preocupes. Así que es probable que ya no les quede sitio para más gente. No es eso. Puede que lo consiga. Haber venido aquí. ¿Y qué hacen? Un ataque. ¿Pero por qué? No está mal. Esta tía es tonta y estos también. No entiendo nada. Es el día de los bugs. Esa Vilkas no le quita vida. Que baja el tío de la forja y todo a pegarnos. ¿Se podrá traer a Serán aquí? La vieja que me maten, ¿eh? Hola.